dejado al ir por ahí. Acabamos de encerar el suelo. Sí, busco al Doctor Strange. Llegas con unos 5 años de adelanto. Stephen Strange ahora está realizando una cirugía a unas 20 manzanas. ¿Qué es lo que quieres de él? Eso, en realidad. Ah. Me temo que no. No se lo estaba pidiendo. No querrás hacerlo. No quiero, pero quiero esa gema y no tengo tiempo de discutir. ¿Quieres que empecemos de nuevo? Por favor, lo siento, no puedo ayudarle, Bruce. Si le entrego la gema del tiempo para ayudar a su realidad, condeno a la mía. Con el debido respeto, vale, no estoy seguro de que la ciencia respalde eso. Las gemas del infinito crean lo que uno experimenta como el flujo del tiempo. Quite una de las gemas y ese flujo se divide. Y eso quizá beneficia a su realidad. Pero a mi nueva realidad, no tanto. En esta nueva rama de la realidad, sin nuestra arma principal contra las fuerzas de la oscuridad, nuestro mundo se vería invadido. Millones sufrirían. Así que dígame, doctor, ¿su ciencia puede impedir todo eso? No. Pero podemos borrarlo, porque cuando terminemos con las gemas, devolveremos cada una a su línea temporal en el momento en que la cogimos. Así que, cronológicamente, en esa realidad, la gema jamás habrá salido. Sí, pero se deja la parte más importante. Para poder devolver las gemas, deben sobrevivir. Lo haremos, lo haré, lo prometo. No arriesgaré esta realidad por una promesa. El deber del hechicero supremo es proteger la gema del tiempo. ¿Y entonces por qué la entregó Strange? ¿Qué ha dicho? Strange, él la entregó, se la dio a Thanos. ¿Voluntariamente? Sí. ¿Por qué? No tengo ni idea. Puede que él cometiera un error. ¿O fui yo? Strange está destinado a ser el mejor. Pues debió de hacerlo por alguna razón. Podría estar en lo cierto. Gracias. Yo cuento con usted, Bruce.